Hello, I am Usha Barwale-Zaire, and I have been involved with agriculture all of my life. I have worked in applied genetics, biotechnology, crop improvement, in various areas relating to agriculture at Mahiko for many, many years. And then more recently, I have been focused around sustainability in agriculture, including carbon farming, to enhance smallholder farmer incomes, at Grow Indigo in India. The most inspiring aspect of my work is how to support the smallholder farmers achieve more from their small and marginal land holdings, and who continue to feed and support us by providing food to the large population in India and around the world. Application of science to this endeavor is very, very important to me. My father has been my role model since my childhood. His vision and progressive approach to use latest in science and technology to make a socio-economic impact on a large majority of our farming population has created a lasting impression in my mind. When I think about how do we support each other, how do we support women in different contexts to make them catalysts of change. Supporting each other, learning from each other is very, very important. But professionally, I find that we all become so busy that making time for these activities sometimes becomes a challenge. Now, how do we structure it so that we have formal engagement with other colleagues to really talk about not just professional academic challenges, but also how we are tackling and dealing with personal challenges as we endeavor in our professional journey. So creating groups, formal structures, I think is very, very important, and to have those in place where we can participate. Thank you. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series on November 7th. Welcome to the Catalyst of Change Women Leaders in Science. Bienvenidos a la serie de seminarios Catalistas del Cambio, Mujeres Líderes en Ciencia. Tenemos interpretación simultánea al español, francés e hindi. Pueden activarlo al hacer clic en el icono de interpretación. En las redes sociales pueden vernos en hashtag Women in Science. En la pantalla verán ustedes el código QR que les dará acceso a Slido para que puedan mandarnos sus comentarios y preguntas. Este día escucharemos de Usha Barwale Sir, directora ejecutiva de Indigo Private Limited. Ella será entrevistada por Dasa Aparna después de su presentación. Ella ha dedicado su carrera al campo de la genética y la fitomejoramiento. Ella es directora del programa de maíz de CIMIT y miembro del Grupo de Mujeres en la Ciencia de los Cultivos. Doy la palabra a Bram Govertz, director general de CIMIT, para que inaugure esta sesión y presente a nuestra oradora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentre cada uno de ustedes. Bienvenidos a este webinar de Catalistas del Cambio, Líderes Mujeres en la Ciencia. Tenemos esta serie de líderes mujeres porque queremos que haya más líderes mujeres en instituciones científicas como la nuestra. Uno de los factores limitantes de ellos son los modelos y los diferentes estilos de liderazgo, y queremos difundirlos para que otras mujeres puedan imitarlos. En esta serie de seminarios, destacamos a las mujeres que son líderes científicas en diferentes campos. Pensamos que los estilos de liderazgo pueden ser diferentes. Uno puede ser líder en su comunidad, en una empresa, en un emprendimiento social o en su familia. Usha Barwale, Sir, ha dicho
Ella es nuestra oradora invitada el día de hoy. Es directora y directora general de tecnología de Myco Private Limited. Durante 20 años ha utilizado nuevas tecnologías y herramientas que incluyen biotecnología para mejorar la productividad de las semillas de la agricultura. Ella también es directora de la Fundación Bawali, una fundación sin fines de lucro, y es miembro del Consejo del Centro Donald Lanford de Ciencias Vegetales y de la Alianza para la Revolución Verde en África. Ha sido fideicomisaria del CIMIT desde 2012 hasta 2020. Ha trabajado con tecnologías de fitomejoramiento, utilizando tecnologías emergentes en el mundo en desarrollo. Ella se graduó de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. En sus estudios de posgrado, trabajó en la transformación agrícola y su grupo en la Universidad de Illinois fue la primera en desarrollar métodos de regeneración de la soya. Ha estudiado el sorgo y el mijo. Se ha enfocado en la aplicación de biotecnologías para la mejora de la producción agrícola. Ella ha sido una visionaria y, como sabemos, CIMIT está trabajando actualmente en varios de los cultivos en los que ella ha trabajado a lo largo de su carrera. Ella participó en la producción de la primera planta de sorgo transgénico. Le doy la palabra a Usha Barwale, quien no es únicamente una líder empresarial muy importante, también a nivel de su comunidad, a nivel de muchas instituciones de investigación, e incluido CIMIT. CIMIT es solo una de las instituciones en las que ella participa. Muchas gracias, Bram, por esta tan amable presentación. Quiero agradecerte a tú y a Jenny por la invitación para estar con ustedes el día de hoy en esta sesión. Me siento realmente privilegiada porque he estado relacionada con el CIMIT durante muchísimos años, no únicamente como miembro del consejo, pero recuerdo haber viajado a CIMIT con mi padre cuando mi hijo tenía un año de edad y trabajaba yo en la Universidad de Purdue. Entonces, tengo muy bonitos recuerdos de mi asociación y mi participación con CIMIT, por lo que es un gran placer estar aquí con ustedes. Me han pedido que en lugar de hablar sobre mi trabajo, que más bien comparta con ustedes las ideas acerca de mi trayectoria profesional. Con su permiso, entonces, quisiera compartirles algunas imágenes, algunas fotografías para destacar mi trayectoria profesional para que vean cómo he avanzado y cuáles han sido las lecciones que he aprendido. Permítanme compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Como mencioné previamente, toda mi vida he estado relacionada con la agricultura. Cuando digo toda mi vida, realmente quiero decir desde el momento en que nací. Nací en una familia dedicada a la agricultura y siendo niña yo veía a mi papá y vi cómo fundó una empresa de semillas en India. Y cuando pienso en la agricultura y en los agricultores que venían a nuestra casa, recuerdo que venían a comprar semillas de alta calidad. Y estos son los recuerdos que tengo. Cuando pienso en la agricultura de India, pues sé que es una sociedad muy agrícola y no necesito mencionar los números que ven en la diapositiva, porque muchos de ustedes saben que una gran población de India depende de la agricultura para subsistencia y tenemos una gran cantidad de pequeños agricultores. No puedo dejar de mencionar la Revolución Verde. Fue probablemente mi primera asociación con la agricultura. Fue la época en que mi papá estaba fundando la compañía de semillas, no enfocándose en el trigo o el arroz, sino más bien se enfocó en el sorgo y en los mijos, porque vivimos en la parte central del país. No me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque como niña únicamente observaba
a mi padre que asistía a una gran cantidad de seminarios para el mejoramiento de la agricultura en India. Y era la época en que India tenía una escasez importante de alimentos. Cuando pienso en lo que se logró, en lo que se ha logrado a partir de la revolución verde y de la aplicación de nuevas tecnologías, creo que esto me muestra el papel que han desempeñado la ciencia y la tecnología en el mejoramiento de la agricultura, no únicamente en India, sino en todo el mundo. Como mencionó Bram, después de haber estudiado una licenciatura en la Universidad de Mumbai, me fui a la Universidad de Illinois. Trabajé en el frijol de soya, que era un producto realmente difícil, porque los sistemas existentes en ese momento se habían estudiado durante muchos años, sin embargo, no habían sido exitosos y definitivamente no eran escalables. Es así que cuando pienso en mi asesor en la Universidad de Illinois, realmente fue un gran maestro para mí. Él realmente impulsaba a los alumnos que querían avanzar y que querían tener una carrera exitosa. Él esperaba que trabajáramos en el laboratorio 60 horas por semana, además de las clases a las que teníamos que asistir. Y esto establecía el ritmo del trabajo que tenía uno en el laboratorio. Realmente nuestra vida giraba alrededor del laboratorio. La tecnología, la innovación y la ciencia aplicadas a la agricultura eran nuestro centro más importante. Claro que yo me enfocaba en los sistemas agrícolas de Estados Unidos porque estaba en Illinois. Pero pienso que todas estas tecnologías se pueden aplicar de la misma manera en todo el mundo. Cuando fui a la Universidad de Illinois, esto fue un gran logro porque yo provengo de una familia, soy la más pequeña de 5 niñas en mi familia, soy de una familia de Marwari en Rajasthan. Es una sociedad muy conservadora y mandar a una joven de 20 años a estudiar a una universidad de Estados Unidos donde yo no tenía ni familia, ni parientes, ni tuviera yo amigos de la familia, pues eso fue realmente un paso espectacular. Y fue algo que hicieron mis padres para permitirme ir a Estados Unidos a estudiar. Esta diapositiva refleja mi trayectoria profesional en cierta medida y por eso elegí compartir con ustedes estas imágenes. Empecé con la regeneración, transformación del frijol de soya. Después continué y me regresé a India. Uno de los primeros productos en los que trabajamos fue el algodón BT. El algodón BT transformó la agricultura porque es uno de los principales cultivos del país. Y los elementos clave, fue uno de los elementos clave para mí. Yo estaba sumamente enfocada en la ciencia, en la investigación, cuando estábamos trabajando todavía en el algodón BT. Cuando se avanzó el proceso de aprobación y el proceso regulatorio del algodón BT o algodón biotecnológico, ya pude yo participar en el proceso regulatorio. Y pude hablar sobre aspectos científicos a las autoridades regulatorias para mostrarles lo que podía hacer, de lo que era capaz la tecnología. Esto fue un reto para mí, y no solamente para mí, sino para todos aquellos que promovían la tecnología. Cada vez que íbamos a Delhi a hablar y convencer a los reguladores y con los científicos, y a responder preguntas y a ser cuestionados, pues siempre regresábamos sin tener una respuesta clara sobre cuáles serían los resultados de esas reuniones que teníamos con las autoridades regulatorias. Fueron años realmente muy desafiantes porque este era el principal y finalmente fue el primer cultivo genéticamente modificado que se aprobó en India, el algodón BT.
Actualmente, más del 95% del algodón es algodón genéticamente modificado. Muchos agricultores quieren adoptar tecnologías que les aporten valor y tratamos de que las tecnologías se adopten rápidamente. Cuando hablo acerca del ambiente regulatorio y de la aprobación de nuevas tecnologías, esta es una diapositiva que me gusta mucho compartir, porque refleja las frustraciones, los retos, pero también las grandes oportunidades que existen. Esta es una familia que cultiva, que es una familia de agricultores que cultivan berenjenas, están tratando de controlar las plagas de insectos que dañan sus cultivos. Tenemos una tecnología biotecnológica que está aprobada en Bangladesh y en las Filipinas, pero el gobierno indio todavía no aprueba esta tecnología. Cuando pienso entonces acerca de las conferencias de prensa a las que tuve que asistir para hablar acerca de la tecnología y sus beneficios, y al pensar que a pesar de todo ello no se ha logrado la aprobación de estas tecnologías en India, pues eso sigue siendo sumamente frustrante para mí cuando pienso en los logros o los resultados científicos que uno espera. Mi mensaje para ustedes es que cada día es un nuevo día y seguimos esperando que India pueda aprobar estas tecnologías en algún momento. Esta fue la época en la que yo era miembro del Consejo de CIMIT y también era miembro del Consejo de IRI. Como hicimos muchos experimentos dentro de ese sistema, dentro de CIMIT, y teníamos varios miembros del Consejo de CIMIT y de IRI que estaban conscientes de lo que estábamos haciendo. Pensábamos que tener miembros de ambos consejos podría facilitar la interacción entre los dos centros. Otro miembro del consejo era Eva Matusan, quien también participaba en los dos consejos. Ambos participamos con mucho entusiasmo. Sin embargo, cuando nosotros nos hicimos miembros del consejo, era momento del cambio de las autoridades. Entonces cambió la presidencia de uno de los consejos. Entonces, así es un ejemplo de la complejidad de cosas que tiene uno que enfrentar. Cuando fui miembro del consejo y a lo largo de los años que estuve en el consejo, quiero compartirles ahora cuál fue uno de los retos y quizás fue el único reto que diría yo fue totalmente inesperado para mí. Estaba yo en una ocasión en una reunión de un consejo, no del consejo de CIMIT, sino de otro consejo. Y ese consejo estaba sometiéndose a un proceso de revisión estratégica. Durante este proceso de revisión estratégica, se organizó un taller de 2 días. Los participantes del taller provenían de diferentes disciplinas, de diferentes instituciones y dependencias, y había muchos altos funcionarios gubernamentales. Me pidieron los organizadores si podía yo dirigir uno de los pequeños grupos del taller. Se nos dieron 3 preguntas que había que responder. Eso después de tener una discusión de 10 minutos con los miembros del grupo. Iniciamos la conversación, todo iba marchando muy bien. Y de repente enfrenté el dilema de tratar de responder la segunda pregunta, porque estábamos todavía respondiendo la primera pregunta y ya habían pasado 6 minutos. No fui muy diplomática porque tuve que interrumpir a una de las personas que estaba haciendo un comentario, y el comentario lo estaba haciendo uno de los altos funcionarios que participaban. Eso no gustó para nada. Y
Este fue el único momento en que, desde el punto de vista profesional, sentí que había yo arriesgado el bienestar de la compañía para la que yo trabajaba, porque algunas de las aprobaciones que iba a solicitar la compañía para llevar a cabo actividades en el campo de la agricultura, pues podrían terminar potencialmente en el escritorio de ese funcionario a quien yo interrumpí porque él era el encargado de la aprobación. Fue un día realmente desafiante, difícil para mí. Traté de entender qué podía hacer yo para poder resolver el dilema que, en el que estaba en ese momento. Claro que no fue un error, sin embargo, en ese momento estaba yo dispuesta a hacer lo que fuera para rectificar o corregir la situación. Lo que hice entonces fue llamarle a mi papá, le expliqué lo que me había ocurrido y después de haberle explicado lo que ocurrió, me preguntó si había yo tenido falta de civilidad o falta de civismo, si había yo sido grosera, si había yo dicho algo que hubiera estado fuera de lugar, algo inapropiado. Le dije que no. Y le pregunté si debía yo pedir una disculpa, aun cuando no había yo cometido ningún error per se. Me dijo, no, no es necesario pedir perdón si piensas que no hiciste nada incorrecto, nada malo. Hasta el día de hoy, recuerdo muy bien todo esto. Y pienso que ya sea que haya sido un error o no, debería yo haber sido más diplomática en esos momentos. Lo que hice fue pedir una disculpa. Pero el mensaje que les quiero transmitir es que he sido muy afortunada en muchos sentidos. Uno de los principales motores de las oportunidades para mi crecimiento profesional y de las cosas que he recibido ha sido el apoyo que he recibido de mi familia, de mi asesor en la universidad. Era yo miembro del comité técnico asesor de CGIAR. Esto fue hace muchos años. Y en ese comité estuve también rodeada de dos personas sabias. Estaban a mi lado. Siempre me protegían. Y cada vez que yo levantaba la mano, el presidente de ese consejo decía, uy, ahora me pregunto qué es lo que va a decir, pero ellos me protegían y me apoyaban. Creo que un elemento muy importante ha sido esta oportunidad que recibí y que se debió al gran apoyo que siempre tuve. Siempre recuerdo, siempre pienso, si hoy fue un mal día, me acuesto a dormir, mañana será un nuevo día y esas cosas no deben desanimarlo a uno. He trabajado en una amplia gama de temas dentro de la agricultura. Empecé trabajando en la ciencia de los cultivos, después me dediqué a la transformación de los cultivos. Enseguida trabajé en aspectos regulatorios relacionados con la tecnología, con la aplicación de tecnologías, y enseguida pasé a una posición más de investigación, administración, y ahora tengo un puesto administrativo. Me da mucho gusto ver la innovación y poder contribuir a que se difunda y se expanda la innovación. So, last 5 years I've been
Antes de finalizar mi presentación, quiero decirles que en los últimos 5 años me he dedicado a hacer crecer la compañía Grow Indigo, que es una nueva compañía que establecimos. Nuestro enfoque son los pequeños agricultores. Para mí, en lo personal, eso representa un cambio muy importante de ser una científica y biotecnóloga y trabajar, después de trabajar en áreas relacionadas con la biotecnología. Ahora tengo un papel, una función muy, muy diferente. En este caso, he enfrentado una muy importante curva de aprendizaje. Y tratamos de determinar qué puede hacer el carbono para los pequeños agricultores como una nueva fuente de liquidez o de efectivo. Tengo muchas diapositivas, pero quiero mostrarles una sola de ellas. Aquí les muestro la razón por la que establecimos la compañía Grow Indigo y la importancia del privilegio que tengo de trabajar en Grow Indigo para buscar la sostenibilidad. Tratamos de ver cómo debe ser, cómo puede ser el futuro de la agricultura y cómo necesita ser el futuro de la agricultura. Tenemos arroz bajo en carbono que puede disminuir las emisiones de gases y combatir la contaminación atmosférica, como un ejemplo. Estoy muy agradecida por poder estar con ustedes el día de hoy, hablándoles brevemente de mi trayectoria profesional. Y también para pensar en la sostenibilidad de la agricultura y de mi crecimiento y trayectoria profesionales. Muchas gracias por invitarme. Thank you, Usha, for that very insightful talk. Gracias, Usha, por esta presentación tan ilustrativa. Fue inspirador escuchar sobre tu trayectoria, particularmente tus orígenes dentro de una familia de agricultores y en el momento en que ocurrió una revolución en la agricultura. Esto prepara muy bien el escenario para nuestra conversación sobre el papel que tienen las mujeres líderes cuando ocurren estos cambios y cómo es que las mujeres líderes manejan estos cambios y pueden lograr que estos cambios sean más significativos. ¿Podrías compartirnos cuáles han sido tus principales logros en tu carrera como paladín, como mujer paladín dentro de tu carrera, dentro de tu campo? ¿Cuáles han sido algunos de tus principales logros? Siempre es un reto enumerar los logros propios, porque uno lleva a cabo el trabajo que le apasiona, y pues el resultado es el resultado de ello. Cuando pienso en ello, realmente he tenido proyectos de investigación muy desafiantes desde el primer día. Por ejemplo, cuando trabajaba yo con el frijol de soya, había un cultivo en el que habíamos trabajado, porque el frijol de soya es muy, muy importante en Estados Unidos. Los sistemas de regeneración vegetal no se habían establecido aún y para que se aplicaran muchas de las tecnologías, esto representaba un cuello de botella. Empecé a trabajar en el proyecto de nuevo con el apoyo muy importante de mi asesor y logramos exitosamente el objetivo. Pero realmente cuando pienso en logros importantes, por ejemplo, el desarrollar el BT Bonjol, que se desarrolló en México para los pequeños agricultores, en un cultivo que
quizás no es importante fuera de India. El haber podido desarrollar este cultivo fue muy importante, pero nos sentimos frustrados por no poder llevarlo a los campos de los pequeños agricultores por los problemas regulatorios. Ahora queremos ver cómo podemos crear incentivos financieros para los pequeños agricultores a través de que sigan prácticas sostenibles. La sostenibilidad es lo que los llevará a aumentar sus ingresos, no solo porque la sostenibilidad es buena para ti y para mí, sino también porque hay un incentivo financiero en forma de créditos de carbono, de productos sostenibles y esto podrá reducir la carga para las mujeres cuando pensamos en el ecosistema del arroz. Gracias. Tú trabajas primordialmente en un campo que tradicionalmente ha estado dominado por hombres. ¿Cuál sería tu consejo a las mujeres jóvenes que aspiran a lograr la excelencia en campos dominados por varones? Claro que hay cada vez más mujeres, pero ¿cuál sería tu consejo a las mujeres jóvenes que quieren destacar y lograr la excelencia? Dentro de la compañía hay una dicotomía. Yo diría que cuando pienso en la composición de varones y mujeres en el espacio de la biotecnología, allí hay más mujeres que hombres. Pero después veo el área del fitomejoramiento dentro de la compañía y el 99% son varones y el 1% son mujeres, cuando vemos los científicos trabajando en este campo. Hay un elemento cultural significativo que interviene aquí, particularmente en India, y es que a las familias no les gusta mucho que sus hijas pequeñas o hijas jóvenes vayan a trabajar al campo y se ensucien las manos en el campo. Creo entonces que esta es la segunda parte de la que quiero hablar, del entorno político, de un entorno facilitador, que realmente es lo que determina las decisiones que toman las mujeres. El campo de la biotecnología está dominado por las mujeres, pero hemos visto una caída espectacular en el número de las mujeres que quieren trabajar en este campo. Ello se debe a la falta de un ambiente regulatorio que permita que se apliquen las tecnologías. No es únicamente un elemento el de la familia que impida que algunos miembros de la familia no trabajen en ciertos entornos. También hay que analizar el entorno, el ambiente. Tenemos que pensar en una combinación de políticas que alienten a las mujeres a tener carreras científicas, pero también que haya oportunidades de empleos, y los empleos vendrán únicamente cuando haya oportunidades comerciales asociadas con esas actividades. Hemos recibido a muchos becarios y veo un número cada vez mayor de mujeres que están participando incluso en el espacio del marketing o de la mercadotecnia que estaba dominado por varones. Es alentador escuchar esto. Y creo que las mujeres jóvenes necesitan tener estas oportunidades. Y creo que de esta manera podrán avanzar más en este campo. Quisiera preguntarte si has encontrado algún obstáculo como mujer en tu carrera profesional y cómo lograste superar ese obstáculo y cuál sería tu consejo a otras mujeres jóvenes. El ejemplo que compartí acerca del reto que tuve en la reunión sobre estrategia. Bueno, eso es
algo que en parte se deriva del hecho de que soy mujer y de que como mujer planteé una pregunta. Y por la manera en que lo manejé, y no estoy segura de que fue, de que haya sido la mejor manera, pedí a otros de los miembros del equipo que continuara dirigiendo el resto de la discusión después de lo que ocurrió. Retrospectivamente, creo que fue la decisión correcta. Pero creo que es muy difícil saber cuál es la mejor manera de enfrentar y superar los retos. Yo diría que otro reto que enfrenté en una sociedad dominada por varones y en una profesión dominada por varones ha sido que antes de que a uno lo conozcan y antes de que empiece uno a hablar, los varones tienden a ignorarnos por ser mujeres. Esto está ocurriendo menos actualmente, pero un ejemplo sería que las reuniones de las asociaciones de semillas, por ejemplo, incluso en la actualidad, están compuestas principalmente por varones. La primera vez que asistiéramos 3 mujeres en una audiencia de 1,000 personas. Cuando llega uno a esas reuniones, lo primero que le preguntan a uno es, ¿en dónde trabaja tu esposo? Es la primera pregunta. ¿En dónde trabaja tu esposo? Y uno responde, no, yo vengo a la reunión y mi esposo se fue al tour y yo vine a la reunión. Bueno, se sorprenden. No quiero caer en estereotipos, sin embargo, en la agricultura vemos muchos sesgos, pero poco a poco los estamos eliminando. Es muy cierto lo que dice Susha. Creo que allí están estos prejuicios, estos sesgos. Creo que todo el mundo está haciendo esfuerzos para eliminar estos prejuicios y tratar de que haya más igualdad de lo que estamos haciendo. Relacionado con ello, quisiera preguntarte, ¿cuál es el factor más crítico para lograr la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en la actualidad? Hemos evolucionado mucho, pero ¿cuál sería lo más importante? Creo que el factor más crítico para lograr la igualdad de género, y al pensar en la igualdad de género, pienso de un mínimo de 50 y 50%, pero creo que todavía nos falta mucho por lograr. El factor más crítico, creo, es el de los mentores o quienes nos apoyan. Ellos deben poner el ejemplo, o son quienes ponen el ejemplo. Siempre estaré agradecida al doctor Swaminathan, quien cuando era yo una joven científica me dijo, uno puedes ir y hablar con tales personas. Le dije, pero me pongo muy nerviosa al pensar en ir a hablar con esas personas. ¿Cómo puedo hacerlo? Y lo mismo me dijo mi asesor. Me dijeron que en algunas universidades se está impulsando a las mujeres para que se expresen, para que hablen y les están tratando de dar confianza, les están dando un empujón para que realmente puedan expresarse y participar. El tener ese impulso, ese apoyo de los mentores, yo creo que es algo sumamente importante, como fue para mí Swaminathan y otros. Esto es muy importante para lograr la equidad de género. Creo que esto es lo que mencionas, es muy importante. En línea con CGIAR empezamos programas de mentoría para mujeres en la ciencia
Pero tienes razón, los mentores pueden ayudarnos a lograr cambios y a lograr la transformación que esperamos. Quizás una última pregunta es, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Seguirás siendo una defensora, el paladín de la causa de las del empoderamiento de las mujeres? Quiero ser muy honesta. Y por ello les digo que nunca, y por favor, les pido que acepten mi honestidad en este caso, mi sinceridad. Nunca he hecho nada específico cuando pienso en qué es lo que podría yo hacer por la equidad de género o el balance de género. Siempre cuando contratamos, siempre pido que haya más solicitudes de mujeres y siempre trato de que tengamos los candidatos calificados para contratarlos. Pienso que como yo soy mujer y como provenía de un país en desarrollo, quizás yo recibí oportunidades que otros no recibieron. Hasta cierto punto, pensaba yo que esto era ventajoso para mí, pero no era lo correcto. Siempre he dicho que la persona mejor calificada es la que debe ser contratada o recibir la oportunidad y no tanto el hecho de ser mujer o ser varón. Dicho esto, les diré que en los últimos alrededor de 15 años hemos trabajado arduamente para ver cómo podemos lograr que haya más mujeres en la agricultura. Como tú sabes mejor que yo, las mujeres representan la mayor proporción de la fuerza laboral agrícola. Hay la dicotomía entre las profesionales y el trabajo en el campo. Esto realmente es un gran contraste. Tratamos de ver cómo podemos aumentar el número de mujeres en la compañía trabajando en la agricultura. En segundo lugar, hemos tratado de ver qué tipos de tecnologías e innovaciones pueden ser nuestro principal enfoque. Al pensar en el ecosistema, pensamos qué pasa si pasamos del arroz trasplantado al arroz sembrado directamente. Nos damos cuenta de que esto puede tener un impacto directo sobre las mujeres. Vemos entonces cómo podemos tener tecnologías centradas en la mujer y cómo podemos lograr que haya más mujeres que tengan un trabajo más saludable y más productivo dentro de la agricultura. En muchas ocasiones realmente siento que no he hecho lo suficiente y veo qué es lo que debería yo hacer. ¿Qué es lo que debería yo hacer más con el fin de alentar a las mujeres para que participen en la agricultura? Usha, creo que esto es algo que muchas mujeres compartimos contigo, el sentir que no hemos hecho lo suficiente, que tenemos que hacer más. Pero creo que has hecho un gran trabajo, has puesto el ejemplo para muchas mujeres, para que las mujeres asuman roles de liderazgo. Me hubiera gustado continuar con la entrevista, pero creo que se nos ha acabado el tiempo. Y tendremos tiempo para que interactúes con los asistentes. Muchísimas gracias por el tiempo. Seguramente todo el mundo se lleva algo muy útil que puede aplicar dentro de su carrera. Usha y Aparna, agradecemos mucho esta conversación. Ha sido una discusión realmente iluminadora. Tenemos preguntas de la audiencia. Pueden levantar la mano y hacer la pregunta verbalmente, abrir su cámara, o bien pueden mandar su pregunta por escrito a través de Slido. La primera pregunta que recibimos para Usha es,
Ha sido desalentador. Vi una gran cantidad de mujeres candidatos a puestos científicos que no son contratadas. ¿Hay que modificar la manera en que estamos contratando para evitar esto? Creo que es una pregunta difícil desde el punto de vista de que hay un gran número de mujeres que se gradúan en diferentes disciplinas agrícolas y siempre es una proporción mucho menor que la de los varones. Tenemos que empezar pensando en cómo logramos que haya más mujeres que estudien disciplinas relacionadas con la agricultura y después hay que ver los procesos que ocurren y que no explican algunos de los retos que enfrentan las mujeres. Y uno de los retos o el reto más común que yo enfrenté es que cuando yo tenía a mis hijos pequeños, yo trabajaba tiempo parcial y enfrenté el reto de regresar a trabajar de tiempo completo y al mismo tiempo tener la oportunidad de continuar con mi carrera profesional. En gran medida, las compañías y las instituciones necesitan tomar en cuenta estas necesidades y estos requisitos a la hora de pensar en contratar a mujeres candidatos. Y si tenemos las políticas correctas, tendremos a más mujeres que sean candidatas a estos puestos. La siguiente pregunta quizás ya parcialmente la respondiste. ¿Podrías hablar sobre algunos de los retos únicos que enfrentaste y que superaste por factores culturales o relacionados con la sociedad de India? Realmente no puedo pensar en algún reto específico. Pero de lo que les puedo hablar es que, en general, el reto para mí ha sido el viajar a lugares remotos en el campo de la agricultura. Esto es algo que le molestaba a mi familia, a mí también un poco, pero más a mi familia. Se preocupaban por mi seguridad y también por la colectividad. Estas son algunas de las cosas que he enfrentado y lo que yo hacía era siempre trabajar con algunos de mis colegas. Claro que esto no siempre es posible, pero trataba yo de hacerlo así. De esta manera podía yo resolver lo de la preocupación de la seguridad. ¿Tienes ejemplos de ser mentora de alguien más? ¿Cómo te aseguras de darte el tiempo de hacer mentoría? A través de los años, he sido mentora ya sea de alumnos o de profesionales que han trabajado conmigo durante años. Darme el tiempo es actualmente mi mayor reto. Quisiera hacer mucho más, sin embargo, tengo requisitos del trabajo que me absorbe ya el 200% y a veces esto no me permite hacer mentoría. Un ejemplo es, por ejemplo, tener una reunión semanal con los alumnos para ver cuáles son los retos que enfrentan y cómo pueden superarlos. Si pudiera yo repetir esta experiencia, yo diría que las reuniones con los alumnos deberían ser 2 veces al mes. Actualmente seguimos pensando en reunirnos semanalmente con las mujeres y lo hacemos simplemente para hablar no tanto de la parte profesional, sino de la parte personal. Nos reunimos una hora para hablar de cosas personales y esto ha sido muy bueno. ¿Qué idea tienes sobre cómo nuestros colegas varones pueden apoyar mejor a las mujeres científicas?
Quisiera regresar al punto de los mentores diagonal colegas. Esto porque pienso en los asesores que he tenido y a dos colegas, un varón y una mujer, que se sentaban a mi lado en las reuniones de los comités técnicos, del comité técnico. Ellos tenían mucha más experiencia de la que yo tenía en ese momento. Y no es que ellos estuvieran siendo mis mentores en ese momento, fue más bien su actitud de la promoción de las mujeres, de la creación de un ambiente de oportunidades iguales. Y esto es algo que siempre lo impulsa a uno. Creo que este es un beneficio clave que yo recibí de mis colegas, ya sea la sensibilidad o la conciencia entre los colegas varones. Creo que es algo muy, muy importante. Y algunos matices sobre qué es lo que necesitamos las mujeres o cómo reaccionamos a ciertas declaraciones. Este tipo de sensibilidad y de conciencia creo que es algo que podría ayudar. Muchas gracias. ¿Se te ha hecho sencillo subir la escalera? ¿Cómo ha sido más sencillo? ¿Como científica o como administradora? Quizás sea yo un ejemplo poco común, porque he sido más que privilegiada. Esto porque trabajo en una compañía que fundó mi padre. Algunos podrían decir que mi camino ya estaba determinado, ya estaba trazado, y que realmente no me costó mucho lograr avanzar. Dicho esto, creo que lo que yo definitivamente diría es que sí, se me abrieron esa puerta, pero por otro lado está el trabajo y lo que uno aporta. Esto es lo que realmente impulsa la carrera de uno, ya sea a un lado o hacia adelante. Pero realmente lo importante es cómo aprovecha uno la oportunidad que se le da. Muchísimas gracias. Quiero leer un comentario que recibimos del doctor Duasana. Hola, Usha, me da muchísimo gusto escuchar tus experiencias. Recuerdo a tu padre y esto es muy alentador. Siempre has sido un paladín de la innovación de los sistemas de semillas y, independientemente del foro en el que te presentes, siempre eres muy inspiradora. Tenemos una pregunta más. Hay muchos científicos que, independientemente de su edad o de su sexo, piensan que no son suficientemente buenos. ¿Cómo has manejado esta vocecita que tiene uno dentro de su mente? Les voy a compartir una experiencia de la vida real. Cuando empecé a trabajar en el proyecto de la Universidad de Illinois, creo que estaba yo en el segundo semestre en ese momento, había uno de los miembros del profesorado de la facultad, nos encontramos en el pasillo y me preguntó en qué proyecto estaba yo trabajando. Le dije que estaba trabajando en la regeneración del frijol de soya. Se me quedó viendo y me dijo, ¿qué te hace pensar que lo vas a lograr? Ese fue el comentario que me hizo cuando estaba yo apenas iniciando mi trabajo de investigación. Entonces, inicié el proyecto, hicimos varios experimentos y funcionó. Pero creo que realmente fue para mí una lección de que, y todavía recuerdo vívidamente la manera en que hizo el comentario, como diciendo, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo crees que tú vas a lograrlo si durante 20 años nadie ha podido hacerlo?
Lo único que puedo decir es que yo sentí que contaba con el apoyo de mis asesores, que siempre me decían, hay que intentar todo lo que sea necesario para poder avanzar. Hay que creer en uno mismo. El creer en mí misma es algo que me ha funcionado durante todos estos años y creo que a cualquier persona le puede funcionar y los puede llevar muy lejos. En la ciencia sabemos que hay experimentos que funcionan y otros que fracasan. Considero que incluso los que fracasan nos enseñan grandes lecciones y nos ayudan a avanzar. Este es el enfoque que he tenido en la ciencia. ¿Crees que CGIAR puede alentar a más jóvenes y mujeres para que sigan una carrera en la ciencia? ¿O es este el papel de otras organizaciones o iniciativas de la sociedad? ¿Cuáles son tus recomendaciones finales o sus consejos finales? No creo que esto sea algo que deba hacer una sola organización. Creo que de manera colectiva todos tenemos que ver cuáles son las cosas específicas que podemos hacer. Así es como yo lo veo. Por ejemplo, pienso que dentro de México prácticamente no encuentro a mujeres trabajando en fitomejoramiento. ¿Qué significa esto? Bueno, que quizás debe haber más alumnas en los programas de fitomejoramiento para que haya todo un grupo de alumnas potenciales que decidan seguir la profesión del fitomejoramiento. No es algo que podamos nosotros apoyar. Quizás podamos apoyar a las universidades con becas o dando oportunidades para que mujeres jóvenes participen en estos programas. Esto como ejemplo. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros tiene que poner algo de su parte para que haya más mujeres que participen en la agricultura. La agricultura es un área tan interesante, hay tal diversidad, pero las personas ven la agricultura como algo un poco complicado y esto es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que ver cómo las nuevas tecnologías y las vidas de agricultores cambian debido a estas intervenciones con tecnología. Muchas gracias, Usha, por esta presentación tan estimulante. Gracias por compartirnos tu experiencia profesional. Nos da mucho gusto que hayas podido darte el tiempo para participar en esta sesión. Muchas gracias. Aquí cerramos esta sesión. Los invitamos a seguir, a participar en la siguiente sesión de Catalistas del Cambio, Mujeres Líderes en la Ciencia, el 21 de noviembre. I'm a field scientist. I have studied agriculture science, rural innovation, agriculture extension models. I recognize myself as a field scientist. I invested my years in testing, evaluating various delivery mechanisms, models, partnerships to ensure those noble germplasms, those quality seeds, those training, knowledge, institutional support reaches to the smallholder farmers who needs them the most. I engaged extensively working with community, women, their institutions, rural youth to ensure that their choice, voice and participation is respected while transferring technology for them.